las luces de neón, de las máquinas tragamonedas, de los mejores clubs nocturnos, de los mejores restaurantes y de las pool parties número uno, la ciudad del pecado, en la 19ª entrega del Latin Grammy. Cobertura 360 al estilo última, al estilo de primera mano. ¡Venga! Oigan, hoy es el gran día y por eso nos enlazamos con mis compañeras Mónica Noguera y Mariana Cepeda, quienes se encuentran en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Muchachas, adelante, buenas tardes. ¿Cómo están, mi querido Gus, Pau, Mitch, aquí con mi querida Marianita? Estamos un poco, ¿no? Sufriendo, la verdad sí, porque hay mucho trabajo por acá. Oiga, pero miren, finalmente, ayer, ¿verdad, Marianita? Llegó el gran día donde se homenajeó al Grupo Maná como persona del año. Ahí estuvieron muchísimos amigos de la banda. Y es importante mencionar que no únicamente es por la trayectoria tan espectacular que ha tenido Maná, Marianita, también es porque pues ellos han contribuido filantrópicamente a la comunidad latina de una manera impresionante durante 30 años, por la lucha, por todo lo que ellos, ¿no?, realizan. Y Marianita, tú por ahí los entrevistaste, ¿verdad? Así es. Vamos a recordar que el año pasado este mismo premio se lo dieron a Alejandro Sanz. Pues en esta ocasión, bien merecido a la agrupación Maná. Platicamos con ellos y es que Fernando el día lunes asistió a la caravana migrante, sí, un tema muy complicado. ¿Y qué fue lo que nos dijeron respecto a este tema? Chequen esto. Muy contentos aquí en Person of the Year. Les decía que hoy en la mañana yo sentía, wow, ¿qué está pasando? En el hotel estaba como soñando, dije, está pasando esto, porque iba a hacer un speech y a la hora a ver qué me sale, ¿no? Pero es como un sueño, es como algo mágico después de 30 años y empezar en una furgoneta, ¿no?, en una camionetita, y ahí íbamos de ciudad en ciudad, de bar en bar. A veces dormíamos ahí todos apretados. Luego ya empezó a irnos bien. Ahí nos divertíamos mucho. Era money for nothing, but chicks for free. Desde mi punto personal, no, nunca hay meta, siempre hay trayecto, ¿no? Hay que disfrutar el trayecto. El trayecto lo hemos disfrutado enormemente. Creo que así es la vida, no, no tanto ponerte una meta. Ahora, si te digo que quisiéramos ir a tocar a Japón, Sergio ha ido y dice que está muy padre, estaría padre, pero... Pues nada, seguir haciendo buenas canciones, seguir explorando la música, haciendo pues más experimentos con la música y arriesgando y todo esto. Eso es lo que el cero arrugas de Fernando Olvera te dijo. ¡Qué pelado! Oye, Gustavo Adolfo. El que tiene votos hasta en los dientes. Bueno, Gus dijo lo que todos queríamos, ¿sabes?, decir y nadie se atrevió. Todos lo pensamos, pero lo dijo. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que de pronto yo creo que lo ha influenciado, esto se los digo así, ¿no?, aquí entre nos, lo ha influenciado mucha gente y de pronto se opera mucho y no creo que los pues rock and rolleros tengan necesidad de operarse la cara, ¿no? La verdad, pero mira qué bueno que nos dio entrevista, que Marianita le dio una entrevista exclusiva. Y oye, déjenme comentarles algo bien importante. Durante la ceremonia se versionaron canciones de la banda. Una cosa hermosa, miren, Pablo Alborán cantó Rayando el Sol, wow. Pepe Aguilar cantó Mariposa Traicionera, Piso 21 cantó Hechicera. No sé si podemos escuchar un pedacito de Rayando el Sol con Pablo Alborán. Van a escuchar qué belleza. A ver, vamos a ver. Esta pena me quema, me duele sin tu amor. No me has llamado, estoy más desesperado. Son muchas lunas las que he llorado. Rayando. Ya estamos aquí. Estamos así con la lágrima. ¿Viste qué lindo? Gran talento y agasajo. Oye, Marianita, oigan, y también, no sé si podemos escuchar rapidísimo a Pepe Aguilar con Mariposa Traicionera. A ver, también lo tenemos por ahí. A ver. Oye. Ay, qué padre, ¿eh? Pepe Aguilar, lo que sucede, ustedes lo saben,
él tiene que cantar con mariachi, pero su alma es rockera. Sí. El alma de Aguilar es rockero. Sí. Lente oscuro, tatuado a más no poder. Entonces, le ha caído muy bien cantar Mariposa Traicionera. Claro. Y, oye, Moni, ¿y tú, no sé, te trajeron como algunos recuerdos a escuchar algún tema de la agrupación? ¡Uy, y la tienes al lado! ¡Bueno, pero me dio mucho más! Imagínate cuando no estás presente. ¡Anda, salió porque Susan! Oye. No, pero me dio mucho gusto. Oye, tantos amigos, tanto un reconocimiento increíble. Ya cállate, Michelle Rubalcaba, te estoy oyendo. Tu risa maliciosa. Oye, fíjate nada más. Se van de viaje y te apuñala ahí al ladito, pero bueno, ¿qué más hubo? Marianita es un amor y ha estado trabajando incansablemente, como loca verdaderamente. Oye, bueno, y ella siguió trabajando y Cristian Nodal, ¿te acuerdas que hizo este dueto con Ana Bárbara, el de Solos? ¿Platicaste con él? Así es, platicamos con él. Es un chavo que ha iniciado una carrera desde muy temprana edad. Le ha ido muy, muy, muy bien. Hizo este dueto con Ana Bárbara y deben de checar todo lo que nos dijo. Y por cierto, si es que o no va a haber dueto con Maluma. Vamos a ver esto. A ver. No, Ana Bárbara es una belleza de persona y también física, está re chula. Y pues la quiero mucho, ¿sabes? Es una persona que influyó mucho en un momento de mi vida, en un punto donde, ¿sabes? No cualquier canción me llenaba, no cualquier canción la sentía y pues ella me mostró esa canción que se llama Solos, que es una composición de ella donde pues me enamoré desde la letra, de la melodía, de todo, y volvió como a renacer el amor y como compositor también me revivió también, porque yo estaba componiendo el segundo disco que pues no había por dónde agarrarle, hasta que ya volvió la pasión y ya salió eso. ¿Y te dio consejos? Claro, sí. Ana Bárbara es una persona que pues ha pasado por muchos momentos en su carrera complicados como artista, como persona, por lo tanto yo creo que es la persona más indicada que pueda dar consejos y pues claro, yo lo escucho. Por otro lado, ¿hay o no hay dueto con Maluma? ¿Hay o no hay? Yo no sé. Tenemos una sorpresa por ahí, esperemos y les agrade. Yo nomás sé que salen de Urbano, a ver qué pasa por ahí. ¡Qué maravilla! Me late, Cristian sí. Nodal. ¡Cristian! ¡Qué México sí. Y claro. Maluma, me encanta la idea. Me encanta. Y ya, bueno, están a unas horas de que empiece la alfombra roja. A mí eso me emociona siempre muchísimo. Cuéntanos si ya se empieza a sentir esta emoción del red carpet. Pues sí, fíjate, la verdad, Marianita, estamos aquí en el MGM y todos los artistas se están quedando ahí. Los ves entre jugando ahí, ¿no? El póker y todo eso, perdiendo mucho dinero, ¿verdad? No les unas tragamonedas, como diría Gustavo Adolfo Infante. Exactamente, pero se sienten... mira, ¿saben quién está bien, bien contento? ¿Quién? Ya vimos a Pepe Aguilar cantando Mariposa Traicionera. Y Marianita, también estuviste ayer con él y nos dice la felicidad que él tiene en este momento, porque Ángela tiene dos nominaciones esta noche. Por ahí tuvimos algo con él, ¿no? Así es, y el año pasado su hijo fue el que tuvo también dos nominaciones, entonces está como pavo real el papá, vamos a verlo. Feliz, feliz de esta posibilidad, ¿no? Primero mi hijo el año pasado, nominado dos veces, ahora ella, nominada dos veces, ¿no? O sea, es como un sueño muy bonito hecho realidad para su madre y para mí, el verlos felices, haciendo lo que les gusta y siendo reconocidos. ¿Cómo le haces para que no se desubiquen? Porque a su corta edad han logrado muchas cosas. No, pues es, yo creo que un trabajo constante y son buenos muchachos, la verdad, no tengo nada que quejarme. Son buenos muchachos y tenemos mucha comunicación, hay una comunicación constante donde platicamos todas sus dudas y de repente si hay algo como lo que mencionas, nosotros llegamos y les decimos, oigan, por acá y por allá. No hay manera de creerse nada más que lo que son. Y Ángela, varias nominaciones, ¿cómo te sientes? Pues yo me siento muy feliz, estoy muy agradecida y más que nada estoy súper emocionada. Me sorprendió muchísimo, o sea, yo nunca me hubiera imaginado, porque siempre asociaba los Grammys con mi papá y el año pasado con mi hermano, o sea, nunca conmigo. Y la verdad, tener la oportunidad de poder cantar en los Grammys y también la oportunidad de tener dos nominaciones, pues wow. Voy a preguntarte finalmente, ¿cómo va el proceso de tu hijo en Estados Unidos? ¿Todo bien con él? Gracias. Todo bien, igual. Pero eso ya es old news, o sea que esto sería como fake news. Entonces no quieres tú ser fake news, ¿verdad? Bien, gracias. Dale.
Ahí está, ¿qué tal, Te quiero decir algo, volvemos a lo mismo. Pepe, él ve José Antonio Aguilar, él es muy riguroso como papá. Nada más que el hijo mayor estaba viviendo con la mamá. Pero si tú ves a Leo y a Ángela, camina por la derecha, Pepe y la otra hermanita, la mayor Annelise, nomás, ahora sí que como en mis tiempos, nomás con la mirada los controlan, Es que así era antes. Así éramos antes. Falcha el clazo. Somos de la última generación que le hacíamos caso a nuestros papás. Sí. Adelante. Pero mientras tanto, esta noticia, pues ya Pepe Aguilar ya le quiere dar vuelta, así que bueno, vamos a dejarlo ya por la paz este tema de su hijo aquí en los Estados Unidos. Oigan, y también, a ver, otros que están emocionadísimos son Voz de Mando, que le platicaron por allá a Marianita, pues estas dificultades de cómo llegar a la cima y estar en Las Vegas esta vez para, ¿no? Tratar, a lo mejor se llevan algún premio, ¿no, Marianita? Tienen una nominación, así que auguran que sí se lo van a ganar, esperemos que sí, pero creo que hay mucha gente que les ha puesto el pie. ¿Por qué? Escuchen. Pues esta es nuestra tercera nominación al Latin Grammy. Con mucha esperanza de poder llevarnos esta vez el premio a la casa. Están compitiendo con grandes colegas. Obviamente todos se lo quieren llevar. ¿Es difícil? Claro, pues debe de serlo, claro. Como lo acabas de mencionar, todos lo queremos. Todos queremos el Grammy. Te digo, traemos mucha esperanza. Creo que el álbum de nosotros viene muy, muy, muy variado. Es el álbum más maduro hasta ahorita de Voz de Mando. En esta vida hay personas que hacen como que te ayudan y no te ayudan, ¿no? Quieren que piensen, que pienses que te están ayudando. Pero yo creo que eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? A todo el mundo nos pasa y Voz de Mando nunca ha sido un grupo que, como le gusta andarse quejando de que, que yo... tristezas no, puro para adelante y felicidad. Voz de mamando. Ay, Dios mío, esas pausas, Gustavo. ¿Por qué no hacemos un dueto desde Las Vegas, México, Las Vegas, con el tema de ahora resulta? Pero con el delay que hay, no, hombre, amigo, vamos a parecer como... Y con lo mal que canto, ¿qué? Va a estar bueno esto. Oigan, queridos, déjenme comentarles también, fíjense, la gala del día de ayer de Persona del Año tuvo un costo, hubo invitados, pero quien quería ir a ver todo este magnífico espectáculo tenía que pagar $1,000 por boleto para tener una mesa, por boleto. Y todo este dinero iba para la Fundación Cultural Latin Grammy y es muy importante, todo el dinero recaudado va para realizar, para becas, para estudiantes que quieren, ¿no?, dedicarse al mundo de la música y que están pasando por dificultades financieras muy, muy fuertes. Entonces, me parece también, aparte de todo, que Maná haga esta labor y haya pedido, ¿no?, esto. No, y aparte que Maná hace muchísimas cosas para ayudar a toda la gente y tenemos un bitecito más adelante. Mientras tanto, en punto de las 12 del día, hora de aquí de Las Vegas, va a dar inicio el registro a la prensa para esta gran alfombra roja de los Latin Grammy. Ana de la Reguera, Carlos Rivera fungirán como los presentadores principales de esta gran gala. Van a estar también Thalía, Miguel Bosé también Thalía. Ya se sumaron. Y chéquense el dato, ¿quién va a abrir esta gran gala? Marc Anthony, Bad Bunny y Will Smith. ¡Uy, wow, qué delicia! Ya que, ¿qué más? De la pura gala. La canción. Sí, no, pero estamos disfrutando mucho. ¿Cuál canción? La canción que cantan ellos tres. Bad Bunny, Will Smith y Marc Anthony. Marc Anthony es una verdadera chulada de canción. Sí, sí, la verdad sí, Y Steve Aoki también manda. Oigan, estuve ayer con Steve Aoki, que es muy, muy sencillo ese hombre. ¿Y sabes qué es lo importante para todos los niños que les gusta su música de DJ? Él estudió, tiene un degree en la Universidad de California en arte, en estudios de la mujer y en sociología. Así que para que vean que está bien preparado, y Alex Fernández Jr. también, aquí haciendo también su debut en sociedad con todos los artistas. Guapísimo. Oye, y cantando igual que el papá. Y que Yuri le dio por ahí unas recomendaciones y unos consejitos, ¿no? Fíjate que Yuri y Alex se encontraron ayer por primera vez, no se conocían. Yo le dije a Alejandro, ¿cómo que no conocías a Yuri? O sea, tu papá cuando era chiquito nunca te llevó, claro, a alguna fiesta que estuviera Yuri. Claro. No se conocían y Yuri le dijo palabras lindísimas, con todo, ya sabes cómo es Yuri, todo el respeto, consejos y por supuesto muchos saludos a su papá y a su abuelo Vicente Fernández. Así que han pasado muchas cosas y muchos encuentros. Es lo más importante que se ha dado aquí en Las Vegas. Al rato nos comunicamos
platicamos. Váyanse al mall. Adiós. Ay, ¿qué las vas a mandar a otro lado? Dije, espérate, Gustavo. No, al mall. Es que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, entonces, reina, lo ¿no? que pasa sí, en Las Vegas sí. se queda en las redes sociales. Ahora. Hoy en día. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.